Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer un bonito cuello. El material que voy a utilizar es esta hilaza que se llama Emilia. Es 100% de algodón mercerizado. Cada bola o madeja contiene 100 gramos, que son 150 metros. Es de la marca Omega. Y voy a utilizar este color que es el color caqui. Y un gancho o un crochet del número 3 milímetros. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo. Y vamos a tejer cadenas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 cadenas vamos a tejer. Empezamos con vuelta número 1, subimos con una cadena y en la siguiente cadena vamos a tejer un medio punto o un punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto, en la siguiente cadena un medio punto. Así vamos a ir tejiendo medios puntos en cada cadena. En total nos van a salir 30 medios puntos. Ya que terminamos de tejer aquí todos los medios puntos, vuelta número 2, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada y vamos a continuar tejiendo medios puntos. Nada más que ahora los vamos a tomar por la parte de aquí de arriba, en esta cadenita que está aquí arriba. Normalmente los tomamos aquí. Pero los vamos a tomar por la parte de arriba. Empezamos aquí, vamos a ir tejiendo medios puntos en cada cadenita. Ya que terminamos de tejer la vuelta, así es como nos va a quedar. Vuelta número 3, subimos con una cadena, giramos nuestra puntada y volvemos a tejer aquí por la parte de arriba nuestros medios puntos. Vamos a repetir la vuelta número 2. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo que ustedes vayan a ocupar para tejer su cuello. Tienen que ir midiendo la circunferencia de la cabeza. Esta hilaza casi no estira, entonces yo voy a ocupar para tejer de circunferencia 52 centímetros. Entonces yo creo que casi los voy a tejer yo los 52 porque no estira mi hilaza. Pero ya si ustedes estiran mucho su estambre o lo que vayan a ocupar, entonces sí tienen que ir midiendo estirado lo que es la parte de arriba del cuello. Entonces, así vamos a continuar hasta repitiendo la vuelta número 12. Únicamente vamos a ir repitiendo la vuelta número 2 hasta tener el largo que vayamos a ocupar. Aquí ya terminé de tejer el largo de la primera parte del cuello y nos da 52 centímetros de largo. Es lo que yo tejí porque esta hilaza no estira muy poquito,
casi nada. Y de ancho nos da 13 centímetros de ancho. Entonces aquí vamos a continuar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a dejar un espacio aquí de 4 centímetros más o menos, porque vamos a brincar aquí 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a unir. Aquí está ya. Vamos a unir aquí con un punto deslizado. Vamos a dejar este espacio, ¿eh? Entonces vamos a ir tejiendo en cada punto. Vamos a ir tejiendo un medio punto alrededor. Vamos a ir a continuar así tejiendo. Hasta llegar aquí y sobre esto también vamos a tejer medios puntos. Ya que llegamos a esta parte de aquí, entonces vamos a tomar también la parte de atrás y seguir tejiendo medios puntos. Cerramos aquí con un punto deslizado. Así nos tiene que quedar, miren. Para el cuello que se abra de esta manera. Ahora sí vamos a empezar con la puntada. Subimos aquí con una, dos, tres cadenas. Y en el siguiente medio punto vamos a tejer una vareta. En el siguiente medio punto tejemos una vareta. Una, dos cadenas de separación. En el siguiente medio punto vamos a tejer una vareta. En el siguiente medio punto una vareta. Y en el siguiente medio punto una vareta. Este sería nuestro primer motivo. Continuamos aquí con, contamos uno, dos. En el tercer medio punto tejemos una vareta. En el siguiente medio punto una vareta. En el siguiente medio punto una vareta, dos cadenas de separación. En el siguiente medio punto una vareta. En el siguiente medio punto una vareta. Y en el siguiente medio punto una vareta. Segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez. Contamos 1, 2 y en el tercer medio punto tejemos una vareta. En el siguiente medio punto tejemos una vareta. En el siguiente medio punto una vareta. Una, dos cadenas de separación. Y en el siguiente medio punto una vareta. En el siguiente medio punto una vareta. En el siguiente medio punto una vareta. Este sería nuestro cuarto motivo. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos de tejer toda la vuelta, terminamos con tres varetas, una, dos, en la tercera pasamos tres medios puntos y contamos aquí, una, dos, en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Ahora, en la siguiente vareta vamos a tejer un punto deslizado, en la siguiente vareta tejemos un punto deslizado. Y donde tejimos las dos cadenas, tejemos un punto deslizado.
Para empezar la vuelta número 2, subiendo con 3 cadenas y vamos a tejer aquí una, dos varetas y una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres varetas. Brincamos ahora aquí donde tejimos las dos cadenas y volvemos a tejer aquí nuestro grupo de tres varetas con una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos y tres varetas. Sería el segundo motivo. Volvemos otra vez, brincamos donde tejimos las dos cadenas de la vuelta anterior y vamos a tejer aquí tres varetas con una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez tres varetas. Llevamos una, dos y tres. Así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos de tejer la segunda vuelta, cerramos aquí contando una, dos en la tercera cadena, un punto deslizado. Vuelta número 3, en la siguiente vareta un punto deslizado, en la siguiente vareta un punto deslizado y donde tejimos las tres cadenas un punto deslizado. Subimos con tres cadenas y vamos a tejer ahora aquí una, dos y tres varetas. Van a ser cuatro con las tres cadenas que subimos, que se toma como una vareta. Una, dos, tres cadenas de separación. Y aquí mismo vamos a tejer una, dos, tres y cuatro. Este sería nuestro primer motivo. Brincamos al siguiente espacio donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior y vamos a tejer cuatro varetas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez una, dos, tres y cuatro. Aquí está el segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez, brincamos al siguiente espacio donde tejimos las tres cadenas de la vuelta anterior y volvemos a tejer otra vez cuatro varetas. Más tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer cuatro varetas, una, dos, tres y cuatro. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar donde empezamos. Aquí ya terminamos de tejer la vuelta número 3. Donde van cuatro varetas, tres cadenas de separación y cuatro varetas. Cerramos aquí la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora aquí nada más hacemos en la siguiente vareta un punto deslizado. En la siguiente vareta un punto deslizado. Aquí vamos a subir con tres cadenas y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta. Y ahora aquí brincamos al siguiente espacio donde tejimos las tres cadenas. Vamos a tejer aquí tres varetas con una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer una, dos, tres varetas. Ahora, en la siguiente vareta, una vareta y en la siguiente vareta una vareta.
En total van a ser 5 varetas, miren. Adentro de la de donde tejimos las 3 cadenas van a ir aquí nuestro grupo de 3 varetas con 2 cadenas de separación, con 3 cadenas de separación y 3 varetas y 2 varetas a los costados, 2 y 2. Brincamos al siguiente espacio, pasamos 1, 2. En la tercera vareta vamos a tejer aquí una vareta. En la siguiente vareta tejemos una vareta. En la siguiente vamos a tejer 3 varetas, donde tejimos las 3 cadenas de separación. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3 varetas. En la siguiente vareta, una vareta. Y en la siguiente vareta, una vareta. Este sería nuestro segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos 1, 2 y en la tercera vareta vamos a tejer aquí una vareta. En la siguiente vareta, una vareta. Ahora donde tejimos las 3 cadenas, vamos a tejer 3 varetas. Una, dos, tres cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer otra vez 1, 2, 3 varetas. En la siguiente vareta, una vareta. Y en la siguiente vareta, una vareta. Este sería nuestro tercer motivo. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar donde empezamos. Ya que terminamos la vuelta número 4, vamos a contar aquí 1, 2, en la tercera cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado. Así cerramos la vuelta número 4. Ahora, vuelta número 5, en la siguiente vareta vamos a tejer un punto deslizado. En la siguiente vareta vamos a tejer un punto deslizado, o sea que pasamos 2 varetas, subimos con 3 cadenas, en la siguiente vareta una vareta, en la siguiente vareta una vareta, van a ser 3 varetas junto, son 2 más, se cuenta esta como vareta las 3 cadenas que subimos. Ahora aquí donde tejimos las 3 cadenas de separación, aquí vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo volvemos a tejer 3 varetas. Ahora, en la siguiente vareta tejemos una vareta. En la siguiente vareta tejemos una vareta. Y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta. Este sería nuestro primer motivo. Son 6 varetas. 2, 4, 6. 3 y 3 adentro. Y 3 por fuera en cada costado. Brincamos al siguiente motivo y vamos a pasar aquí 1, 2 varetas. En la tercera vamos a tejer aquí una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta, son 3. Y adentro donde tejimos las 3 cadenas, vamos a tejer 3 varetas. Serían 6 en total. Con 1, 2, 3 cadenas de separación y aquí mismo vamos a tejer una, 2, 3 varetas. En la siguiente vareta, una vareta. En la siguiente vareta, una vareta. Y en la siguiente vareta, una vareta. Aquí está el segundo motivo. Volvemos otra vez a repetir. Pasamos 1, 2 y en la tercera vareta vamos a tejer aquí una vareta. En la siguiente vareta, una vareta. En la siguiente vareta, una vareta. Y donde tejimos las 3 cadenas, vamos a tejer aquí 3 varetas. Serían 6 en total. Con
una, dos, tres cadenas de separación y volvemos otra vez aquí mismo a tejer una, dos, tres varetas, en la siguiente vareta una vareta, en la siguiente vareta una vareta y en la siguiente vareta una vareta. Así vamos a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta. A partir de aquí ustedes ya van a tejer, van a ir repitiendo esta vuelta, pero con aumento. Por ejemplo, aquí ya son seis varetas. En la siguiente vuelta nos tienen que salir 7 varetas. Vamos, en la siguiente vuelta subimos, hacemos nuestros puntos deslizados. 1, 2, aquí. Subimos con 3 cadenas y vamos a tejer 3 varetas. Serían 4 junto con las 3 cadenas que subimos. Más adentro van a ser 3 varetas, 3 cadenas de separación, 3 varetas. Y vamos a tejer aquí 1, 2, 3 y 4 varetas. Brincamos al siguiente motivo, pasamos 1, 2, 1, 2. Y en la tercera vamos a tejer una vareta, 2 y 3. Perdón, vamos a pasar aquí 1 y 2. Vamos a tejer aquí 1, 2, 3 y 4. Van a ser junto con las 3 cadenas que subimos. 3 varetas aquí adentro, 3 cadenas de separación, 3 varetas. Y terminamos el motivo con 1, 2, 3 y 4 van a ser. Y así sucesivamente hasta tener el largo que ustedes vayan a querer. En cada vuelta va a ir aumentando una vareta, igual como aquí. Entonces, yo voy a tejer, yo creo que unos 3 más, unas 3 vueltas más y hasta ahí voy a parar. Ya si ustedes lo quieren más largo, pues pueden continuar tejiendo los aumentos. Aquí yo ya terminé el largo que ocupo para mi cuello. Miren, dije que iba a dar 3 vueltas más, pero di varias más, otras 3 creo. Paré donde tenía yo 10 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a un costado más los 3 de nuestro motivo. 10. 10 de un lado y 10 del otro. Miren. Hasta aquí voy a terminar. En la tercera cadena dejemos un punto deslizado. Tejemos una cadenita más y vamos a cortar aquí nuestra hilaza. Aquí está ya. Así es como nos va a quedar, miren. Ahorita voy a esconder esta hebrita. Vamos a... El cuellito va a ir así. La verdad que me gustó mucho cómo quedó, ¿eh? Y así quedó ya. Me gustó mucho cómo quedó también con esta hilaza porque se ve muy bien el punto, ¿eh? La verdad que se ve elegante. Y se ve como se ve hasta en cámara el punto. En vivo se ve mucho mejor, ¿eh? Entonces, aquí ya terminamos. Así es como nos va a quedar. Ya nada más sacamos la foto para que ustedes la vean ya puesta. Y vean qué bonita quedó. Aquí está ya. Escondemos esta hebrita. Ahorita la voy a esconder. Y listo. Ya terminado.
Por favor, déjenme aquí sus comentarios, qué tal les pareció esta capita, si les gustó y si quieren seguir tejiendo más. Voy a tejer una en dos agujas también, para ver qué, a ver qué tal me sale. Bueno, me despido de ustedes, gracias por acompañarme, espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.